Le recuerdo al señor González que estamos en la legislatura, estamos en el año 2011, donde él nos tiene que vender su última legislatura. No estamos en el año 2007, donde él nos tiene que vender la legislatura del año 2003 al 2007. Además, todos los ciudadanos son perfectamente conscientes de que muchos de los proyectos que ahí salen son logros iniciados e impulsados por nuestra candidata a la alcaldía, Onalia Bueno. Mensei, ¿quieres recordarnos por qué ustedes, el grupo de jóvenes que tú representabas, se unieron con Onalia Bueno? Hombre, nosotros, en un primer momento, como tú muy bien dices, éramos un grupo de jóvenes que teníamos ciertas inquietudes políticas y queríamos participar de forma activa en la política municipal. Pero claro, no teníamos tal vez esa fuerza, ese empuje que teníamos que tener para llegar, porque éramos jóvenes que jamás y nunca habíamos tenido pasado político, ninguno de nosotros. Teníamos muchas inquietudes, pero necesitábamos a alguien que de alguna manera nos diera el empujón final y nos dijera, venga, se puede, ustedes son capaces. Nosotros le hicimos llegar nuestro proyecto a Onalia Bueno, nos reunimos con ella. Ella pues se tomó unos días en analizar quiénes formaban nuestro grupo, en analizar nuestro proyecto, en analizar nuestras intenciones. Afortunadamente se decidió al final no solo a darnos ese empujón final que nosotros en un primer momento le pedíamos, sino que además decidió, tras muy meritadas sesiones de pensamiento por parte de ella, se decidió a liderar este proyecto. Afortunadamente la conseguimos integrar en este proyecto y a día de hoy es nuestra candidata a la alcaldía. Estoy segurísimo de que lo vamos a conseguir porque estamos preparados y somos capaces de hacerlo. ¿No te has arrepentido de la elección? Para nada, para nada. Todo lo contrario, estamos bastante orgullosos de tener a Onalia como cabeza de lista por Ciuca y también estamos muy orgullosos de que ella nos transmita a nosotros esa fuerza, ese coraje, esa capacidad de trabajo que tenemos que tener todos y cada uno de los compañeros que conformamos Ciuca, porque si no fuésemos de su perfil, no cumpliríamos el perfil de Ciuca y, por tanto, no podríamos formar parte de este maravilloso equipo del que estoy orgullosísimo ser presidente. Siempre hablas de que Onalia impone un ritmo muy alto de trabajo. Afortunadamente, sí. Es un ritmo bastante alto, es un continuo y constante trabajo. Y a día de hoy, aunque nos cueste a algunos, le estamos cogiendo el ritmo y estamos seguros de que cuando entremos en la administración municipal vamos a tener todos ese ritmo de trabajo y no vamos a trabajar solo de 9 a 2, que es lo que está haciendo el actual grupo de gobierno. Porque el teléfono de un alcalde o el teléfono de un concejal tiene que estar operativo las 24 horas y no solo en horario de oficina. ¿Cuáles serían los primeros pasos que darían ustedes dentro del gobierno municipal si al final lo alcanzan? Hombre, no si al final lo alcancemos, cuando lo alcancemos, Manolo, porque lo vamos a alcanzar. Yo creo que nuestra primera actuación es sentarnos y analizar cuál es la situación real que ha dejado este señor en la administración municipal, porque nos va vendiendo por ahí que está al día en nóminas, que está al día en los pagos y que está al día en pagos con proveedores. Nada más lejos de la realidad, Manolo. Hay muchísimos proveedores que a día de hoy, habiendo realizado su trabajo hace ya incluso años, siguen sin cobrar el dinero que les corresponde por su trabajo y por el sudor de su frente de la administración municipal. Nosotros tenemos que entrar a analizar la situación real del ayuntamiento y a partir de ahí comenzar a trabajar en colaboración con los funcionarios y con todos los trabajadores del ayuntamiento de Mogán, que sin duda también están ávidos de un cambio de gobierno en la administración municipal, porque así nos lo han hecho llegar la mayor parte de ellos, sin duda alguna. A pie de calle, en los mítines, en las reuniones que están teniendo, ¿qué es lo que más cuenta los ciudadanos de Mogán? Hombre, lo que más nos dicen los ciudadanos de Mogán es la alegría que sienten por ver, gracias a Dios, una alternativa real de gobierno al Partido Popular, encabezado por el señor González. Ellos, afortunadamente, nos dan las gracias porque un común denominador de la mayor parte de ellos era que no se sentían identificados con la política realizada por el señor Paco González, no se sentían identificados con su proyecto. Pero también era consciente de que el resto de fuerzas políticas no eran lo suficientemente fuertes, por decirlo de alguna manera, a la hora de enfrentarse a la administración municipal y ser capaces de desplazarlo. Por eso yo desde aquí, Manolo, desde la humildad y con todo el respeto al resto de fuerzas políticas del municipio de Mogán, quisiera hacer un llamamiento a la unidad de todos los vecinos de Mogán. Un común denominador de todas las fuerzas políticas
del municipio de Mogán es el no estar acuerdo con el no estar de acuerdo con el modelo de gestión que se lleva realizando desde la administración municipal estos últimos 4 años. Todas las fuerzas políticas queremos un cambio para Mogán, cada una de ellas con su correspondiente programa político. Pero digo una vez más, desde la humildad y con todo nuestro respeto, la única fuerza real capaz de desplazar el próximo 22 de mayo al actual grupo de gobierno es Ciuca. Por eso yo le digo a todos los ciudadanos, y quiero transmitirles a todos los ciudadanos del municipio de Mogán, un voto de confianza para Ciuca, porque Ciuca quiere exactamente lo mismo que quieren todos ustedes, que es un cambio de gestión en Mogán. Porque el Mogán que todos nosotros queremos, les aseguro que es posible y que lo vamos a conseguir. Por eso les animo a todos a que reflexionen sobre la intención de su voto, porque si lo que realmente quieren es un cambio para Mogán, la única fuerza posible de garantizar ese cambio es Ciuca. Y es la única fuerza posible de garantizar ese cambio porque a día de hoy somos el único partido político que ha manifestado públicamente a todos los ciudadanos que con este señor no vamos a pactar. Nosotros hemos garantizado sí o sí un cambio en el modelo de gestión para Mogán, cosa que no han hecho con el debido respeto otras fuerzas políticas. Por eso le digo a los seguidores de otras fuerzas políticas, ¿realmente vamos a prestar el apoyo a una fuerza que no me va a garantizar un cambio de gestión? ¿A una fuerza que muy probablemente pacte con el señor González si Ciuca no llega a la mayoría absoluta? Porque le recuerdo que si cualquier grupo político pacta con el señor González, lejos de conseguir un cambio de gestión para Mogán, lo que vamos a conseguir es una continuidad en la gestión que está teniendo Mogán. Por eso le quiero decir a todos los votantes de otras fuerzas políticas que reflexionen, que reflexionen. Nosotros queremos un cambio de gestión también para Mogán. Dennos su apoyo porque somos el único partido político que es capaz de conseguirlo y que es capaz de garantizarlo no pactando con este señor. ¿Usted cree que entonces también va a cambiar el panorama de los otros grupos políticos? Yo me atrevo a decir que sí, porque todos los ciudadanos son conscientes de, con el debido respeto una vez más, Manolo, quiero dejarlo bastante claro, ya las otras fuerzas políticas de la oposición han demostrado hasta dónde pueden llegar respecto al Partido Popular. Han comparecido en otras legislaturas y el Partido Popular ha llegado a donde ha llegado, no han sido capaces de hacerle frente. Nosotros sí somos capaces de hacerle frente, le vamos a hacer frente y además lo vamos a desplazar. Por eso le digo a todos los ciudadanos de Mogán que quieren un cambio real de gestión para Mogán y que quieren un Mogán mejor, que nos den su apoyo, porque nosotros no solo somos la única fuerza capaz de conseguirlo, sino que además somos la única fuerza que a día de hoy lo ha garantizado. ¿Estás totalmente confiado? Totalmente convencido, diría yo, y lo vamos a conseguir, estoy segurísimo. Mensei, ¿por qué entonces, por qué hay que votar a Ciuca Mogán? Hay que votar a Ciuca Mogán porque queremos un cambio para Mogán, porque está conformado por un grupo de personas jóvenes, preparadas y realmente comprometidas con el municipio de Mogán y a lo que les duele lo que está ocurriendo a día de hoy en Mogán. Un grupo de personas nacidas y criadas en Mogán que conocen perfectamente las deficiencias de su municipio y que las sienten, las interiorizan y las hacen suyas y las quiere cambiar también. Además, tienen que votar a Ciuca porque, como te decía antes, Manolo, somos la única fuerza política capaz de cambiar el modelo de gestión para Mogán, capaz de conseguir un Mogán mejor, el Mogán que todos queremos. Y además, somos la única fuerza política que ha garantizado, sí o sí, un cambio real para Mogán, manifestando públicamente que no vamos a pactar con el señor González. Por todo ese cúmulo de cosas, entre otras cosas, porque nos lidera, que es Onalia Bueno, conocida por todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Mogán, con la que tenemos la enorme suerte de contar no solo nuestro equipo, sino Mogán como municipio y los vecinos de Mogán como tales. Por todo ese cúmulo de circunstancias, los ciudadanos deben votar a Ciuca. Van a votar a Ciuca porque así nos lo han hecho llegar la mayor parte de ellos y Ciuca va a ser el próximo gobierno que va a gobernar la administración municipal con mayoría absoluta, sin ningún tipo de duda, Manuel. ¿Y cómo definirías a Onalia Bueno?
Yo, como decía mi compañero Luis Miguel en una entrevista de radio recientemente en Radio Arguineguín, decía que Onalia Bueno era una competidora de élite del trabajo. Onalia es trabajo, es constancia, es planificación, es establecimiento de objetivos, es gestión, es establecimiento de medios para conseguir esos objetivos. En definitiva, Onalia es un animal político, dicho sea con todo el cariño, capaz de estar trabajando las 24 horas por los intereses de su municipio, por los intereses de sus vecinos y de sus vecinas y por el interés de su gente. Y no solo ella, sino que es capaz de transmitirnos a todo su grupo de gobierno esa fuerza y esa capacidad de trabajo que todos hemos de tener para conseguir coger a Mogán y sacarlo del agujero del despropósito, del estancamiento en el que lo han inmerso estos últimos 4 años el actual grupo de gobiernos encabezado por el señor Paco González. Muchas gracias, Mencén Navarro, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Manolo, por acercarte hasta nuestra sede y comprobar in situ el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias también a los espectadores que nos han acompañado. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Esperamos también que sigan con la programación de Canal 13 y les recordamos que pueden hacerlo también a través de internet en canal13digital.es.